Si us heu passat a fer un cop d'ull al mural d'aquest mes que hi ha a la sortida del metro de la Torrassa, potser us ha semblat que us teletransportàveu a un lloc d'aquells on es respira espiritualitat i les energies flueixen. Això és el que pretén el seu autor, Jimmy Alcalá, més conegut com a Asu. Aquest francès de pares espanyols és un mestre de la cal·ligrafia. Si en voleu saber més, atents al següent reportatge. Me llamo Jimmy Alcalá Casado, vengo de Marsella, en Francia. Mi nombre de artista es Asu. Hago, no es realmente caligrafía, pero uso las técnicas de caligrafía. Hago formas, letras que se mezclan y el más importante para mí es lo que se genera, la energía, vibración. Empecé soñando, me levanté una mañana, había hecho un sueño que tenía que empezar la caligrafía y empecé así. Mi abuelo hacía caligrafía, mi madre también y no sé, estaba buscando, sabía que tenía que hacer algo en el arte, pero no sabía qué. Y por la mañana me levanté, me fui a comprar lápiz y papel y ya empecé así. Es un arte ancestral, me inspiró mucho de la geometría sagrada y la caligrafía es meditación, hay algo que es más como, no sé, esencial. Me parece muy, muy importante de hacer caligrafía y conectarse a su ser interior. Mis obras hablan de muchas cosas, pero en mayoría habla de transmutar algo de malo en cosas buenas, las energías que pueden ser negativas en su ser interior. Hay que convertirla en cosas grandes y para hacer cosas interesantes. No inscribo nada, nunca, pero algunas veces pongo frases de verdad y lo que voy a hacer aquí, de un libro que me gusta mucho, es El Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Voy a poner una frase así. Dorado, blanco, algo muy luminoso. Y también el como violeta, voy a usar colores como más violeta luminosa, un poco de naranja. Puede hacer pensar a lo que se puede ver en lugares religiosos, como iglesias o mosque o cosas así. Me gusta enseñar, pero enseñar caligrafía también, pero no soy un maestro en caligrafía, soy un maestro en lo que hago, que no es caligrafía, son más formas, pero uso el stock control de caligrafía. Vamos a hacer una iniciación de caligrafía, como aprender la respiración, como usar el pincel, como cosas muy básicas, pero fundamental para practicar. Es bastante complicado, he practicado como 5 años, todos los días en mi habitación, solo, todo el día practicando y para al final hacer eso. Concentración, ser meticuloso, muy riguroso y no sé, conocer las bases de la caligrafía.